Hey, nah, hey, nah. Hey, nah, hey, nah. I'm the only one. Just let me know if you're here. En los últimos tiempos la robótica y la inteligencia artificial han avanzado muchísimo. Hoy tenemos inteligencias artificiales como ChatGPT, capaces de buscar y procesar información mucho más rápido que cualquier persona. Existen robots agrícolas que automatizan la cosecha robots quirúrgicos que asisten en operaciones con una precisión milimétrica, e incluso robots que pueden jugar ajedrez contigo. La mecánica y la inteligencia artificial han avanzado tanto que ya existen robots con brazos robóticos capaces de cocinar cualquier plato que desees, facilitando el trabajo doméstico y consintiéndote como un verdadero chef personal. Pero en este video, no hablaremos de robots de cocina, ni de trabajo industrial. Hoy nos centraremos en los robots humanoides, aquellos que en los últimos años han alcanzado un nivel impresionante de realismo. Hablamos de robots con movimientos naturales, piel sintética a base de silicona médica, y sistemas internos de temperatura que hacen que se sientan casi como un ser humano. Algunos incluso incluyen sensores de presión y tacto, capaces de simular la sensibilidad de la piel real. Pero sin duda, uno de los avances más revolucionarios ha sido la inteligencia artificial integrada, que les permite mantener conversaciones fluidas y emocionales, con una atención que a veces parece incluso mayor que la de una persona. Estos robots no solo pueden hablar contigo, sino también buscar información en tiempo real, adaptarse a tus gustos y comportamientos, y ofrecer una compañía constante. Son una alternativa para quienes buscan compañía sin las complicaciones de una relación humana. O para adultos mayores que necesitan atención, afecto y cuidado. Así que hoy conocerás los ocho robots más avanzados diseñados para el amor y la compañía. Aria es una robot humanoide desarrollada por la compañía Realbotics, con alta personalización física que pretende simular el realismo humano tanto en apariencia como en expresividad. Su rostro puede moverse gracias a decenas de micromotores lo que le permite gestos faciales, movimientos de ojos y expresiones que enriquecen la sensación de presencia. Tiene cámaras integradas en los ojos para reconocer rostros y seguir visualmente a las personas durante la interacción. Además, su inteligencia artificial está diseñada para comprender el lenguaje natural, adaptarse al estado emocional del usuario, y recordar detalles de conversaciones anteriores para dar una atención más personalizada. Se conecta con diversas plataformas de EA, permitiendo sincronización con dispositivos externos, personalización remota y actualizaciones constantes del software. También incorpora sensores que ayudan a que la experiencia sea más inmersiva, como detección de gestos, contacto visual y respuesta a estímulos emocionales. Su apariencia física, piel, cabello, ojos, es modular y adaptable al gusto del cliente permitiendo variaciones de género o estilo. En definitiva, Aria apunta a ser más que un asistente, una compañía emocional, con capacidad de adaptación y conexión constante. Asuna es una robot japonesa que posee un sistema de diálogo preprogramado que le permite responder de manera básica a preguntas o mantener conversaciones cortas. Su mayor avance está en la expresividad facial, con motores internos que controlan microgestos. Puede parpadear, sonreír, mover los ojos, girar la cabeza y articular la boca con gran sincronía. También cuenta con sensores que le permiten detectar la presencia de personas cercanas y ajustar su mirada hacia quien le habla, lo que genera una sensación de conexión emocional muy convincente. Geminoid F es una maravilla de la robótica. Con su piel de silicona y rasgos femeninos cuidadosamente esculpidos, Reproduce los gestos y expresiones humanas con un realismo sorprendente. Sus ojos parpadean, su boca se mueve con precisión y su rostro refleja emociones casi humanas. Desafía la línea entre robot y persona, puede interactuar y conectar contigo. Cada movimiento y cada gesto está pensado para explorar la comunicación no verbal y la empatía. Su expresividad logra capturar la atención y despertar fascinación. Es un puente entre la tecnología y la psicología social. Aida es un robot artista creado por la compañía británica Aidan Meller Robotics, inspirada en Ada Lovelace. Combina inteligencia artificial y robótica avanzada para dibujar, pintar y crear esculturas originales. Sus ojos son cámaras que le permiten observar y procesar el entorno antes de plasmarlo en sus obras. Más que un robot, es un experimento sobre la creatividad y la relación entre humanos y máquinas. Sus obras se exhiben en museos y galerías, generando debates sobre el arte generado por IA. Aida representa la frontera entre tecnología, arte y filosofía, desafiando nuestra percepción de la creatividad. Erika es una robot humanoide japonesa, creada por el profesor Hiroshi Ishiguro en la Universidad de Osaka. Tiene piel de silicona realista, expresiones faciales naturales y una voz suave generada por inteligencia artificial. Puede hablar, reconocer personas y reaccionar emocionalmente durante las conversaciones. Fue diseñada para explorar la interacción entre humanos y robots realistas. Ha trabajado como presentadora de televisión y actriz en cine es considerada una de las androides más avanzadas y humanas del mundo. Su desarrollo combina robótica, inteligencia artificial y diseño emocional. Los científicos japoneses la usan para estudiar cómo los humanos reaccionan ante máquinas con apariencias realistas y cómo la empatía puede influir en la aceptación social de los robots. Ameca es un robot humanoide desarrollado por la empresa británica Engineered Arts diseñado para la interacción social más que para tareas físicas. Su rostro es altamente expresivo, capaz de mostrar emociones como alegría, sorpresa o curiosidad de manera muy realista. Sus movimientos son suaves y naturales, coordinando gestos de brazos, manos y rostro para imitar la comunicación humana. Puede reconocer rostros y responder a estímulos, lo que lo hace ideal para demostraciones y estudios de inteligencia artificial. Su diseño modular permite integrar software de IA, visión y reconocimiento de voz. Ameca no camina ni realiza tareas complejas, pero su realismo fascina a quienes lo conocen. Representa un avance significativo en robots sociales y humanoides hiperrealistas. Cada interacción con él genera la sensación de estar frente a un ser casi vivo. Nadine es un robot humanoide creado por la NTU de Singapur. Diseñado para la interacción social y la compañía. Su rostro y gestos son muy realistas, lo que le permite expresar emociones de manera convincente. Puede reconocer personas y recordar detalles de conversaciones pasadas, haciendo la interacción más personal. Es capaz de mantener diálogos coherentes utilizando inteligencia artificial. Aunque no realiza tareas físicas complejas, se utiliza como asistente social y herramienta de investigación. Nadine representa un avance en robots que combinan apariencia humana y memoria social. Sofía es un robot humanoide creado por Hanson Robotics, famosa por su apariencia femenina muy realista. Su rostro expresivo, hecho de Frober, puede mostrar emociones como alegría o sorpresa. Utiliza inteligencia artificial para conversar, Reconocer voces y aprender de interacciones. Sus movimientos de cabeza, brazos y manos son coordinados y naturales. Sofía se ha convertido en un icono de la robótica social y la IA avanzada. Como hemos podido ver, la robótica y la inteligencia artificial han aumentado muchísimo en los últimos años. Cada vez estamos más cerca de poder tener una compañera robot en casa con la que podemos compartir que realiza todo tipo de movimientos y con una piel que se siente real. Incluso tal vez que también nos ayude con las tareas del hogar. Esta compañera tendría varias ventajas como por ejemplo ser incapaz de serte infiel, no contraer, ni traspasar enfermedades de transmisión sexual, y no entrar en dramas ni peleas contigo. Pero cuéntanos, ¿te gustaría tener una robot humanoide en tu casa que te haga compañía? Gracias por ver este video, si te gustó por favor suscríbete y déjanos un like. Que tengas un buen día.